Hola amigos por stream, bienvenidos a la simulación entre el Sporting Cristal y el Deportivo Municipal, partidazo en el Gallardo. Veamos qué pasa en este partido. Vamos a empezar diciendo que este es un encuentro que se juega el domingo por la fecha 7, Liga 1, en la apertura 2019. Es un partido muy importante para poder ver, es un partido creo que también es más que importante la fecha del domingo. Recordemos que el viernes ya jugó Alianza Lima en Matute y empató con el UTC 2-2. Ya jugaron también el sábado a la U y le fue no muy bien en Juliaca, la verdad, usando un eufemismo, ¿cierto? Una F también a la U. Ahora juega el Cristal, es otro gran también. Y hay que tener en cuenta que la semana pasada tampoco no le fue a los tres grandes bien, ni Cristal, ni Alianza, ni la U pudieron ganar. Si bien Alianza perdió, luego también la U empató, Cristal empató, no les ha ido tan bien a los equipos grandes. Y sin embargo los equipos de provincias, o llamamos los más pequeños, yo creo mal llamados pequeños, los equipos provinciales están sacando cara por cada región, por sus equipos, y están dando la pelea a los equipos grandes de Lima. Entonces yo creo que este torneo se va a hacer un poco más descentralizado que antes. Es un torneo creo que mucho más competitivo también. Si bien todavía no estamos a una escala internacional mejor que Chile, o mejor que Colombia, o mejor que Uruguay, yo creo que poco a poco, con esta competición, y digo con los años, yo creo que vamos a empezar a mejorar el torneo local. Ojalá que sea así, porque lo que se ve en torneos internacionales de verdad es lamentable. Lo que justamente este Muni frente al Colón fue pésimo, pobre, mediocre, es no decir por otra palabra. Lo de Cristal también ha sido pobre en Copa Libertadores, en donde perdió contra Godoy Concepción 5-4 en Chile, luego empata solamente con Godoy Cruz en Lima, y justo esta semana tienen que jugar en Copa Libertadores, tienen que jugar con Olimpia de Paraguay en Lima. Si bien tampoco no es un equipo que está, ahorita no es campeón de Libertadores, pues está por si acaso, está en Paraguay, está puntero por si acaso, está jugando bien. En Paraguay, en Libertadores no está sacando muy bien resultados, empató también con Concepción en Paraguay, 1-1. Luego con Godoy también Cruz empató en Argentina. O sea, hasta ahorita el grupo de Cristal felizmente no hay ningún equipo que se haya disparado en el puntaje, salvo un de Concepción que tiene 4 puntos ya. Pero yo sinceramente dudo, de verdad, dudo, uy, Cristal de remate el tiro, remata. Dudo que la Concepción de Chile se mantenga primero en el grupo de Cristal, porque yo creo que al menos más juego tiene para el Paraguay. Y hasta mismo Cristal diría yo, pero hay que ver un poco la defensa de Cristal, que de verdad es muy endeble. Entonces le decíamos, el Cristal creo que está al debe con su hinchada, con su propio equipo, porque tiene jugadores ya de experiencia, de hecho es nuestro campeón nacional, y hasta el año pasado está jugando creo bien en el ataque, y en defensa está jugando mucho mejor. Sin embargo, ahora esa defensa la verdad es una lágrima, son recontra lentos, no ganan nada por arriba, Reboredo, Madrid, Céspedes. Si bien en ataque sí van hacia adelante y van creo bien, porque le decía, es parte del Cristal, parte de la filosofía de Cristal es ir bien al ataque, jugar bien en ataque. En defensa creo que le falta afinar muchísimo. Lamentablemente, además, hay equipos peruanos en Libertadores, tiene una pésima, pero pésima defensa, Alianza Lima, Cristal, el Melgar, el Municipal, por ejemplo, el Sporting, ni qué decir por Huancayo, UTC, ojalá que UTC ya pueda sacar un resultado positivo contra los uruguayos del Cerro de Uruguay. Pero la verdad se ve bien sombrío el futuro de los que operamos en copas internacionales. Esperamos que Cristal pueda ganar entre semana. También no se olviden que haremos el post partido, la previa de simulación de ese encuentro de Cristal contra el Olimpia Paraguay en Lima. No se olviden, creo que juegan el miércoles o el jueves, más recuerdo. Haremos todo con respecto a ese partido, así que no se olviden suscribirse al canal. Con respecto a este encuentro, el Cristal necesita ganar este partido si es que quisiera retomar la punta del campeonato. Entonces Cristal va a ir con todo a ganar este partido contra el Municipal. El Muni también no va a querer tampoco perder, pero justamente es un equipo, le decíamos que creo que la derrota con Colón le abrió mucho los ojos a sus equipistas, y creemos que puede ser un mejor encuentro de lo que puede hacer o lo que puede haber hecho frente a otros equipos. El Municipal viene de ganarle al Sport Boys en Huacho, donde está jugando ahora de local, por 3-1. Le dio creo un nuevo aire al Municipal, creo que está con nuevos brillos también. Antes de esa fecha también empató contra Alianza Lima 2-2 en su estadio, un partido que habían perdido 2-0, y creo que sacó mucha la garra del Municipal en ese partido para ganarle, para no sacarle un punto en el Matute. Y creo que el Muni también tiene chance, por si acaso. Por eso creo que este partido es clave, es un equipo, una de las fechas claves en este, para este Cristal y el Muni, para ver si es que pueden sumar más puntos. Recordemos también que Municipal, si es que gana el Cristal en el Gallardo, baja Alianza Lima de la tabla de donde está. O sea, bajaría Alianza Lima del cuarto puesto al quinto y entraría Muni en su lugar. Entonces es un partido que tiene mucho picante, por si acaso, tiene mucha emoción previa.
En la simulación acá empatan todavía 0-0, un partido bastante chato, muy aburrido, casi pocas llegadas, por decir que ninguna al arco. Fue un poquito más el Cristal en la posición, 56-44%. Ojalá que el segundo tiempo en la simulación sea mucho mejor, porque de verdad, más nos divertimos conversando con ustedes que al final viendo esta simulación. No se olviden, amigos Sport Stream, por favor, que estamos haciendo directos todos los después de partidos. Este partido juegan a las 4, sí, más o menos a las 6 y cuarto haremos un post-partido también con ustedes para ver los mejores goles, las alineaciones, el análisis del partido. Y el chat también con ustedes, amigos, que nos encanta a ustedes hablar, nos gusta responder sus preguntas. También nos encanta leer sus comentarios, sus opiniones, lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan. Porque hay muchas a veces no coincidimos con los comentarios. A ese sí coincidimos, yo creo que tengo una comunidad muy inteligente que le gusta mucho el fútbol, que sabe también mucho de fútbol, por eso nos encanta hablar con ustedes, porque nos nutrimos, nos educamos mucho en fútbol, nos ayudan incluso muchas veces ustedes a cerciorar ciertos errores, a resarcir ciertos errores que tenemos, y obviamente con sus sugerencias son también muy importantes, así que por favor suscríbanse, si no están suscritos al canal y están viendo este estreno, estaremos haciendo directos con los mejores goles, las alineaciones, todos los partidos de Liga 1 y también de la selección peruana, por favor, no se olviden que viene a Copa América, también somos el canal de la Copa América acá en SportStream. Entonces vamos a ver que este partido, menos en la previa, tiene mucho picante. Le decíamos, el Municipal está, si quiere subir arriba a tal posición y empezar a pelear el campeonato, apertura, necesita ganar este partido para poder encaramarse con 11 puntos. Yo creo que el Municipal tiene los jugadores adecuados, tiene una defensa que para el Perú es sólida. Ya saben que a nivel internacional sí damos pena, no solo el Municipal, a todos los equipos del Perú, la verdad estamos yo diría unos 10 escalones más abajo de los de equipos brasileños, argentinos y un par de los equipos chilenos, ecuatorianos, colombianos. Entonces esperemos que esto mejore al Municipal. Yo tengo que jugar casi de acá un par de semanas, 2 semanas más, la vuelta contra Colón en Argentina, pero va a ser bien complicado, pero bien complicado de que gane o al menos le dé vuelta el Municipal al Colón, porque perdió 3-0 en Lima y yo lo veo bien verde, ¿eh? Aunque en el fútbol todo puede pasar, por si acaso, por el Colón se malentiende o no quiere jugar ese partido o se confía de este partido el Municipal y al final le puedo dar la vuelta, ¿cierto? Todo pasa en el fútbol, ojalá que sea así para el bien del Municipal. Por parte de Cristal le decimos juega también Copa Libertadores y yo creo que también la tiene bien verde contra Olimpia Paraguay, aunque también le repito, lo último que se pierde es la esperanza. Cuando acá vemos aquí la simulación, todavía están 0-0, creo un amargo 0-0, le decíamos, el Municipal es un equipo experto en cortar las jugadas, en ensuciar el fútbol. Si bien tiene jugadores que en ataque son buenos, creo que el sello distintivo de este Municipal es el juego duro, el juego cortante, el juego destructor más que el de ofensivo. No es uno de los equipos que más anota en el campeonato, pero sí es uno de los equipos que menos goles recibe, porque tiene, sí, repito, tiene una buena defensa y tiene fuerte con mucha garra, por si acaso. El Municipal muchas veces sacó puntos cuando los tenía perdidos ya. Recuerdo, por ejemplo, cuando le decíamos contra Alianza Lima que estaba perdiendo Matute 2-0 el Municipal y al final lo empata 2-2 en el último minuto. También me acuerdo del partido que estaba jugando en Huacho, el primer partido en Huacho, que estaba contra el Sport Huancayo, estaba Municipal, está igual perdiendo 2-1, y en el minuto, la última jugada, entra la Rauri y mete el 2-2 también. Creo que entonces el Muni es un rival bastante duro para el Cristal. Ojalá que pueda ser un buen partido, con muchos goles, no como esta simulación, acaba 0-0, la verdad, pobrísimo, sin remates al arco, con pocas llegadas, con pierna fuerte, y incluso la posición estuvo mitad-mitad. Entonces esperemos que el partido real sea un poco mejor que ese de acá, porque le decíamos, tenemos al campeón peruano, tenemos un equipo que está jugando Copa Sudamericana, Copa Internacionales, entonces debería ser un partido en la previa, con muchos goles, muchas llegadas, y espero que sea así, porque si no, la verdad, el público se va a aburrir en dos partidos, y yo creo que hay que vender un poco el campeonato, ¿cierto? Si queremos mejorar el campeonato, si queremos mejorar incluso la inversión en el campeonato, debemos mejorar el espectáculo, ¿cierto? Si no hay espectáculo, las marcas no van a querer promocionar, no van a querer invertir en el fútbol peruano. Y el detalle que el fútbol peruano es un fútbol, no es que no es rentable en verdad, no es rentable porque no es un espectáculo tal como tal. Entonces la gente no quiere verlo, entonces los anunciantes no quieren invertir en el fútbol porque no es espectáculo, ¿cierto? Pero cuando el día que empezamos a hacer un buen fútbol, empezar a ganar afuera del país,
Yo creo que los inversionistas van a empezar a invertir también bien fuerte en el Perú, al menos en el fútbol peruano, y esto podría cambiar. En fin, no solamente es, creamos el directo después de este partido, con los goles, las mejores jugadas, con las alineaciones, el análisis y el chat con ustedes, mis amigos de SportStream. Si lo tuve, dale like, comparte, suscríbete, campanita. Nos vemos en el directo. Chau.